en la final de la Copa Conmebol Sudamericana, lugar al que muchos han soñado llegar y se les ha hecho casi imposible. Hoy hay dos equipos que quieren coronarse campeones. A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran, esto está a punto de arrancar. Aquí estamos, en el momento que hace días ansiábamos vivir, desde que supimos que estos equipos se cruzarían en la última disputa de esta Conmebol Sudamericana. Hoy llegó el día, acá están los jugadores con el partido a punto de arrancar. Liverpool-Montevideo enfrenta al River Plate. Bueno, llegar a esta final de la Conmebol Sudamericana no es nada fácil, ¿eh? Sacrificio, lucha y sudor. Y también ganar partido, por si no estarían acá. Por eso yo creo que ya los nervios hay que dejarlo en el vestuario. Hay que salir a la cancha y disfrutar de esta final. Se puede ganar, se puede perder. Acá no hay empate. Se va a la larga y hay penales. Pero de cualquier manera hay que disfrutar el espectáculo. Comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Medina. Centro bueno, lo puede definir. Ojo, el peligro sigue. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. No hace mucho que empezó este partido, Fernando, y el arquero me parece que va a ser el protagonista de este partido. Se han recargado las pilas, a ver si pueden hacer algo. El bloqueo ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Medina. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Con esto pueden pasar arriba. Muy buena tajada de este arquero. La juega ahí cerca. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Pasa la pelota en corto. Le parece que era para levantar la bandera. García.
Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Excelente bloqueo. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Bien ahí para repeler el disparo. Al córner al área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Pero esto que no prospera. Sigue la jugada y ventaja. Y se viene para atrás la jugada, nada de ventaja y tiro libre. Se está moviendo bien la pelota, ¿habrá algo? Definitivamente no es lo que pretendían. Están tratando de ahogar la salida. Si la pelota la tiene este equipo... ¡Qué golazo! El estadio es una fiesta, no se van a cansar ese elemento. Yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Entusiasmadísimo va al arco rival. Bien tapado ese centro. La pelota se va y va del córner. Tiro de esquina al centro del área. Ahí está, gol. ¡Gol! ¡Empata la Copa! ¡Empataron la Copa! ¡Está empatada la Copa! Aquel que no le gusta el fútbol y ha venido hoy a ver esta final, me parece que va a volver a las canchas, porque estamos viendo realmente un partidazo. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! ¿Quién lleva la cuenta de los toques? ¡Es un festival esto! ¡Esto lo hace! Ahí lo intercepta, pero el peligro sigue. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. López, un futbolista marito del estadio se viene abajo. No hay minutos lindos para hacer un gol, porque todos los goles son lindos, pero antes de terminar el partido es espectacular. Sí, posiblemente se podía haber ido arriba esta pelota, pero no fue así. Le pegó de tal manera que esa pelota entró rozando el travesaño. Pero por la parte de abajo. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Buen control mientras no la tenga el rival. Está todo bien. Bien, abajo. Ahora sacaron de manos. La ha dejado la pelota justita el rival. La
tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Muy inteligente cambio de frente. ¡Afuera! Díganle a mamá que 2 minutos están ahí cenando con ella. Se tira al piso. Así terminan los primeros 45. El árbitro que nos indica que arranque el segundo tiempo del partido. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. ¡Hacia adelante! García. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡Castro! Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Esa pelota se va por el costado y lateral. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Esa pelota se va, miramos el reloj y saca de arco. Hoy nos tiene maravillado, la verdad, está dando todo en este partido. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno, pero es que insiste, insiste y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Medina. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Barrios. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Y míralo cómo se va al arco rival. No hay nada ahí. Termina el peligro después del rechazo. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Estaba cerquita del arco y la ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Ojito, es una gran bocha! ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Está todo listo, se va a hacer el cambio. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores.
Medina. Se agitan las aguas en el área. Toca y toca y no se abre ese espacio. Ha salido bien a cortar esa pelota. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Prefiere jugar la pelota corta. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Se ve presionado en el fondo. Le quedan 20 minutos al partido. No pudieron mantenerla. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Atentos que hay chances de contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Esta es una entrada salvadora. Rodrigo Rivero. Avanza con la bocha atada. El centro magnífico. Metió Mandler que se va arriba del travesaño. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Saca el córner ahí nomás. ¿Será que cantamos? ¡Golo! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especialmente sí, señor. Sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Juegan en corto. Se viene. Tiro libre ahora. Iba la pelota en vuelo. Hay opciones de contra. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Tal vez puede ser bueno esto. Entró decidido y recuperó. Sacará de manos. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Alfonso. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Tiro de esquina al centro del área.
corta otra vez. Controla bien la pelota. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Buena acción defensiva. Medina. Se viene el último segundo del partido. Puede ser y está el final. Final del partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada. Varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos. Han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo, ahí los tienen, campeones. Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club. Una imagen que quedará grabada.